Con intensos partidos se desarrolla el voleibol en su modalidad de sala, teniendo como sedes el gimnasio de la Universidad Regional del Sureste, el gimnasio universitario del Centro y el de La Salle. Después de 3 días de actividades, los equipos de la universidad sede fueron eliminados en ambas ramas, las féminas eliminadas a manos de Veracruz y los hombres por Puebla. Los equipos que representan a Oaxaca el Tecnológico y el Tecnológico del Istmo también quedaron fuera, pues ya está todo definido en femenil, Veracruz y Puebla. Mientras en varonil los mismos equipos lograron el pase, aún quedan 2 días de competencias en voleibol para que el público pueda darse cita. Cabe destacar que mañana inicia el voleibol en su modalidad de playa. La rama femenil se estará jugando en el polígono que se ubica en Ciudad Universitaria, mientras el varonil en La Salle. Las acciones iniciarán a las 8 de la mañana con 2 días de competencia, con rumbo a la fase nacional a celebrarse en la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.